Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, hi again. Hello again. Hola, profe. Hello. Hey, where is David Marín? David Marín. ¿No está acá? Me pareció que él no había ingresado en la primera hora. Profe, en esta segunda hora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya les comento, vamos a seguir trabajando el tema que estábamos trabajando, cuantificadores. Esta vez lo vamos a trabajar un poco más dinámico, un poco más llevadero, no tan a las carreras, ¿sí? Porque si se dieron cuenta, cuando teníamos tan poquitas horas, también estábamos llevando las cosas muy rápido, ¿sí? Y algunas cosas quedaban sin una explicación bien hecha, ¿sí? O muy a medias, y a veces ustedes no terminaban de entender. La idea es, pues, trabajar estos temas de la mejor manera, trabajarlos también en todas sus habilidades y niveles. Por ejemplo, trabajar la parte del speaking, trabajar la parte del reading, del writing, ¿sí? Todo esto trabajarlo para aprovechar que tenemos más, un poco más de tiempo. Bien, 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 bien. Un momento. En 23 participantes. Where are the rest of the people? ¿Qué les pasó? ¿Quedaron tomando el agua? Todavía están en la cama. Tal vez se acostaron y se quedaron dormidos. Yo creo que sí, profe. Don't know. Tomando lista, no sé. Me tocará ponerles la falla. Bien, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. No se escucha entrecortado. Sí, problemas de conexión. No. Oh, bueno, menos mal. Yes, tell me your question, please. We country join the activity. Perdón, solo te escuché cuando dijiste the activity, no. No te escuché lo que dijiste antes. Could you repeat, please? Will continue going the activity. Ah, sí, vamos a continuar con la actividad. Pues como tal no estábamos haciendo ninguna actividad así, solamente era un warming up. Un warming up es como una especie de trabajo, calentamiento antes de empezar como tal con la clase. ¿Listo? Bien. Un momento, por aquí es que estoy buscando un video que no encuentro. Ok, ya lo encontré. ¿Cómo se escucha? ¿Lento, entrecortado? No, profe, se oye bien. Escuchamos perfectamente, profe. No, es que yo mismo me veo como entrecortado. O sea, como que hago así. Se ve, pero se escucha bien. Entrecortada, pero tu audio está... Exacto. Ok, sí, es que hago un gesto y se ve como a los 2 segundos después. Y eso no me sirve porque voy a proyectar un video
Voy a proyectar un video y de pronto se escucha muy entrecortado o se no se lee lo que dice con lo que está ahí en el video. Momento, por favor. ¿Estar lento? Profe, ¿y hoy ya ganaron algunos un punto o ya hacer para otra clase? Bueno, ya digamos que en este momento vamos a dejarlo así. Como algunos no pudieron participar por tiempo y ya, el día de hoy los que asistieron a esta clase van a tener su primer punto. ¿Listo? Todos los que asistieron hoy van a tener su primer punto. Y se los voy a anotar. Tiene el primer punto positivo. We get 2 juice bars. So, who wants pancakes today? Bueno. What about now? ¿Sí? ¿Ahora sí? Es un video que tengo ahí proyectando. ¿Sí se puede ver? Listo. Ahora sí. Listo, ¿sí? Ok. Sí, profe, ahora ya se ve. Listo. Ponerle play. Ojalá se vea bien. We get 2 juice bars. So, who wants pancakes for dinner? I do. Here comes the sun. That's what I say. Bueno, aquí anteriormente. Bien, ahí se está usando cuantificadores. ¿Cuál es el cuantificador que se está usando en esta oración? ¿Y cómo lo podemos traducir? Dice, put butter on it. Gotta put a small amount of butter. ¿Cuál es el cuantificador en esta oración? Sería small, profe. Small es pequeño. Pero entonces, por ahí vamos. Amount significa cantidad. Entonces, ese es el cuantificador que estábamos buscando. Entonces, put butter on it. Pon mantequilla ahí, o ponle mantequilla. Vamos a poner una pequeña cantidad de mantequilla. Entonces, estamos usando uno de los cuantificadores que aprendimos. Oh, estaba tan lento que no me deja pausar en el momento que yo quiero. Ay, no me deja pausar ahí. Ya, ahora sí. Sí, se escucha un poquito de trabajo. Ya, ahora sí. You put too much butter. No, that's enough. ¿Cómo traducimos esta parte? No pongas mucha carne. Butter es mantequilla. Mucho mantequilla. Queso. Tú pusiste mucha mantequilla. Exacto. Pones mucha mantequilla. Ya pusiste mucha mantequilla, no pongas más. Exacto. Pero entonces, ese, como yo les había comentado antes, ese much solo se usa para oraciones negativas e interrogativas. Entonces usted dirá, uy, ¿qué pasa ahí? No era que usted había explicado eso y ahora dice que otra cosa. Resulta que cuando tú está acompañando al much o al many, es para expresar que hay una cantidad mucho mayor. O sea, es decir, demasiado. Entonces la frase significaría algo así como, pones demasiada mantequilla, o estás poniendo demasiada mantequilla, o pusiste demasiada mantequilla. Entonces la chica le dice, no, that's enough. Otro cuantificador, ¿qué significa? No, eso es suficiente. Suficiente. No, eso muy es bien. Suficiente. That's enough.
Dragon back this way. Hey. So that's gonna be your set. You keep going here and I'll go set up the restaurant. Restaurant? What restaurant? Allow me to tell you the specials. Oh, please do. Pancakes. Oh. We have kind of burnt pancakes and really burnt pancakes. Oh, okay. Well, how much for the regular? Oh, okay. Well, how much for the regular? How much for the regular? ¿Qué significa en este caso? El cuantificador. ¿Y cuál es? Much. Muy bien. How much? Muy bien. How much? ¿Y qué significaría? ¿Qué significa much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Listo? La palabra how much o how much, cuando van unidos los dos, how con much significa cuánto. ¿Listo? Si es how many, pues cuántos. Pero how much es para estos singulares que son incontables. Entonces, cuando él le dice, ok, well, how much for the regular? O sea, ¿cuánto me das? O cuánto cuesta, el regular. Oh, let me see. $3,000. And how much for the kind of burnt? And how much for the kind of burnt? ¿Y cuánto por el que está quemado? For some sense. Okay, let me have the kind of burnt. Let me have two kind of burnt, please. Perfect. Now, do we have any condiments or anything like... What do you mean by that? You mean like syrup or some honey? Okay, there is another quantifier in this sentence. What is it? What is it? What is the quantifier? Some. Very good. Some. And what is the meaning of some? Donde dice, you know, sabes, like syrup or some honey. Profe, se pronuncia syrup. Syrup? What is the meaning of syrup? Do you know the meaning of syrup? Miel para jarabe? Ah, ya, entiendo. Jarabe. Sí. Es que allá como que consumen una especie, en vez de la miel es como un jarabe, ¿cierto? Jarabe. No conocía esa palabra. Jarabe maple. Like syrup, ¿cierto? Syrup or some honey. Syrup or some honey. Or some jelly. Y jelly ya sería como jalea. Jelly. Gelatina. Jalea, gelatina, mermelada. Mermelada. Listo, entonces, you know, ¿sabes? The syrup, ¿cómo es que era? ¿Qué era syrup? Sabe como jarabe, un poco exacto. De miel o un poco de gelatina o algo. Uh-huh. O algo. Sirope, o algo de miel o algo de sirope, no sé qué es el sirope. pues digamos es que la... Echa los panqueques. Ah, no, mira que yo no conocía esa palabra. Profe, el sirope es como una miel, solo que... Sí, un poco más dulce. Sí. Ah, ya no conocía esa palabra. Jarabe, se le dice sirope. No conocía esa palabra jamás. La había utilizado. Or some bueno, jelly saberlo. Or some anything that might... Anything that might could the taste of a bit. Anything that... ¿Qué significa anything? Algunas cosas de esas podrían cortar el sabor un poco. Cut the taste a bit. Ketchup. Chocolate syrup. Hot sauce. And mustard. You know, I would have just went with chocolate sauce or honey or something. Don't worry, it's but yummy. But ketchup is... That's enough ketchup. Oh, that's enough ketchup. What is the quantifier and what is the translation? ¿Eso es salsa de tomate? ¿No? ¿Salsa de tomate? ¡Lechuguísimo! Sí, no estoy mal, el ketchup es como salsa de tomate. Yeah. Am I wrong? Am I wrong, Matthew? La niña le quiere dar de real. Okay, it's like salsa de tomate. That's enough ketchup. Es como bastante ketchup o suficiente ketchup. Profe, yo como harta salsa de tomate, pero nunca con waffles.
No. Es enough ketchup. Claro, es para las papas, para la hamburguesa. I guess so, yeah, for the chocolate. Hollywood. Yeah, wow. Yes, chocolate. Mustard. Oh, excellent. I don't know the meaning of mustard. Mustard es como mostaza o algo así. Sí, efectivamente. Mustard, mostaza. Choice. Brown and yellow match perfectly. I think it's going to add some mystery to the dish. I think it's going to add some mystery to the dish. I think it's going to add, creo que va a añadir, some mystery, ¿qué significa? Mostaza. Algo no, algo de misterio al plato. O sea, refiriéndose a la, al jarabe de chocolate, al syrup, syrup, chocolate syrup. Profe, ¿no será que entonces son? Y a la mustard. Son escarabajos. Profe, eso debe saber. Horrible. Uy, sí. Don't eat it yet. We've got the hot sauce. Y hot sauce, imagínate. Hot sauce. ¿Qué significará eso de hot sauce? Una salchicha. Salsa picante. Exacto, hot sauce. Salsa picante. Uy, no. What happened to the pancake? ¿Y un huevo? Perfect. I think we should say out, Grace, and eat. Okay. Right. Yo no como eso. Okay. Hello. Hello. Take my daddy's soup. Yo no me como eso. Yo le digo a la niña, muchas gracias. Creo que sí. Ay, le gustó la comida. Mira, y mira lo que él dice. Dice, Dear Lord, querido señor, please protect my daddy's throat. Please protect my daddy's throat. Do you know where is the throat? Throat. Is this part of the body? Throat. Por favor, protege la garganta. No, la garganta de mi. La garganta de mi padre. He never done nothing to nobody. Hasta ella sabe que está feo. He never done nothing to nobody. He never done nothing to nobody. Nunca y que ha hecho. No, se atore, y que nunca, no, nunca se atore. Le ha hecho nada a nadie. Oh. Señor. You never done nothing to nobody anymore. Amen. Amen. And now I'm going to dig in. Yep, dig in. And I think it's time to ingest this pancake and be... Adios, mundo cruel. Stop it. Oh, this girl, she's gone. That's the best pancake I've had in my life. Can I please see the bill? Oh, yeah, bill. $400,000? You must be out your mind. $400,000. Yo must be out your mind. Lo peor es que la... No, ya he dicho cuatro. Lo peor es que la salsa de chocolate es dulce. La salsa de tomate y la mayonesa son algo saladas. Es un contraste terrible. Salsa de tomate, mayonesa y salsa picante. Bueno, ya vieron el contexto. Sobre cómo y cuándo se usan, sobre todo, los cuantificadores, ¿sí? Por ejemplo, cuando están cocinando algo, cuando se está hablando de lenguaje, sobre todo de comidas, se usa mucho este tipo de cuantificadores. Bien, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya les digo cómo es. Me dio asco, profe. Ya no quiero waffles. Yo bien, ¿a quién está? Profe, pero el que vea Naruto o algo así va a entender la referencia que voy a decir. Lo primero, yo cojo ese plato de waffles con todas esas salsas y lo meto en una caja y le hago un jutsu de sello, punto. Entendí muy esa bueno. Referencia. Yo entender. Okay, look at this, roll it. Here are your names, Ospina, Palacios, Peña, Plazas, Portilla, etc. And I'm going to roll the roulette, and you are going to answer some of these questions. Yeah, this part, there are some questions with some or any, a little or a few, much or many. Yeah, so you are going to answer according to the...
the roulette, okay? If you answer well, you're gonna have a positive point. Let's see. Miremos. Wow. Ana Maria Murcia. Hello, are you there? Qué mala suerte tengo. Yes. Okay, let's see the first exercise. Kate, do you have brothers or sister? Any or some? What do you use? Any or some? Any? Any, very good, very good. Do you have any brothers or sister? And what is the meaning of this sentence in Spanish? Change this sentence into Spanish. Change this sentence into Spanish. ¿Tú tienes hermanos o hermanas? Muy bien. Very good, Ana María. Good job. Let's see another person. Profe, fue Cárdenas. Ahí, ¿esa fue Cárdenas? ¿No fue Ana María? Ahí, Ana María. Marín. Ok, David Marín, listo. Si no tienes audio, please, responde por el chat. Yo te voy a estar leyendo. Mientras tanto, pues otra persona también va a responder. Ya les digo qué oración van a responder ahí entre los dos. Entonces vamos con Bautista Gabriela. Are you there? Activate your microphone, please. No vayas a hacer lo mismo que Ana María, que no contestó. No, profe, es que uno va a contestar y lo callan. ¿Cómo que lo callan? Los demás hablan primero. Sí, además no. Bueno, pero entonces la idea es que participe solamente la persona que salió ahí en la ruleta, ¿listo? ¿Listo? Profe, ¿cómo así están diciendo que la que dijo Ani fue Cárdenas y no Murcia? Sí. No, yo dije Ani. Ah, no, qué trampa. No. Profe, no, yo solo. Sí. Murcia dijo Ani. Yo no callé a nadie. Sí. Por eso, pero tenía que decir a Ana María, ¿no? Tiene razón, listo. Vale, listo, no hay problema. Ahí ya van aprendiendo cómo es. En este momento. Ok, no hay problema, no problem. Let's go to translate and see what is the correct answer in this sentence, Gabriela Bautista. No, I don't, but I have any cousins that love me like a real brother. What do you put in this sentence, Gabriela? Some. And you have to answer to Marin. Pero, ¿y por qué pusiste a Marín con otra persona? ¿Acaso él no puede hacerlo él solo? Sí, pero no sé si tenga audio, Marín. Muy bien. ¿Son? No, profe, creo que no tiene. Listo. Ahí él escribió también. Son. Very good, Marín. Ok, how do you translate this sentence? También Marín lo puede hacer ahí desde el chat y yo lo voy leyendo. Entonces, no, I don't. But I have some cousins that love me like a real brother. What is the translation of this sentence, Gabriela and David Marin? No? Don't you know? No saben? Gabriela como que se fue. Ah, no, ahí está. Dice que no, que él quiere, él que tiene primos, pero que le gustaría un verdadero hermano. Más o menos. Profe, ¿puedo traducir? Adelante. Go on. No tengo, pero tengo algunos primos que me aman como si fueran unos hermanos reales. Very good. That's the correct and perfect translation. Very good. Okay, let's go with another two person. Let's go with another two person.
Ponte chao. Okay, where is Juanita? Juanita, this one. Are there some or any cinemas in the city? I really want to go to the movies. What is the correct sentence for this? What is the correct word for this sentence? Any. Okay. Very good. Any. Okay, what is the translation of this sentence? Are there any cinemas in the city? I really want to go to the movies. What is the translation? Esto, are there, es en conjunto, significa hay, hay. Entonces estaban haciendo una pregunta de que si hay, ¿hay qué? Hay algunas películas en el centro. ¿Sí? ¿Algo así? City es ciudad. Bueno, en la ciudad. Ok. Are there any, hay algunos salas de cine o cines en esta ciudad? I really want to go to the movies. ¿Qué significa esto? Películas. Yo realmente quiero ver películas o quiero ir al cine. To go to the movie significa ir al cine o ir a ver películas. ¿Listo? Very good. So, let's continue with another person. Carlos Garzón. This one. No, there aren't, but I have some or any movies at home if you want. Any. Okay, let's see. But I have any movies. Oh, sorry. That is not correct. That is not correct. In this case, you have to use some. In this case, you have to use some. But I have some movies at home if you want. Sorry, there are no positive points. Maybe for the next time. Let's continue learning, Carlos. Okay, some movies. You want to translate for points, Carlos Garzón? Señor? Translate. No, there aren't. Si esto significa, are there, significa hay, y es una pregunta, ¿qué traduciría entonces no, there aren't? Si es una negación de la misma palabra. Entonces, ¿qué significa? No, pero hay. No hay. Eso significa no hay. Estaban preguntando antes que si habían cines. Sí, dale, continúa. No hay, pero tengo algunas películas en casa. ¿Qué significa ahí? Sí. Sí, pero no es el mismo sí de yes, sí. Sino es para ¿tú? Dar continuidad. Sí, tú. Ah, ok. Verbo querer. Sí, tú. Verbo querer. Ah. Si tú quieres. Ok. Sí, yo quiero. Si tú quieres. Ok. Let's go with another. Well, Sánchez. Yes, Sánchez. Are you there, Sánchez? Samuel? Yes, profe. I have some any cereal every morning. It is good for my health. I have some or any? Samuel. Some. Good. Now translate this sentence. I have some cereal every morning. It is good for my health.
Translate the sentences. The sentence. Samuel. Samuel. Yuhu. No, no, no. Okay. Yo. Profe, yo la puedo traducir. Yes. Continúa. Dale. Tengo un poco de cereal cada mañana. Es bueno para mi salud. Listo. En ese caso podemos hacer un cambio. Como en vez de decir yo tengo un poco de cereal, yo como. ¿Sí? No hay necesidad de que aquí vaya it, porque have some cereal significa comer. ¿Listo? Comer algo de cereal. El otro dice I had cereal. Cereal. Odio el cereal. Ok, let's go with another person. Wow. Next one. Tolosa Urrea. Yes. Laura Urrea. Are you there? Do you have some or any? Do you have some or any idea of how to do this exercise? ¿Cuál utilizamos acá? Some or any? Laura Sofía. Repítela. Bueno, dijo ella any. Ok, porque no la escuché bien. Ah, sí, ella dijo any. Listo. Do you have any idea of how to do this exercise? Who wants to translate this? Who wants to translate this for points? No? Profe, yo sé. Dale. ¿Tienes alguna idea de cómo hacer este ejercicio? Very good, Juanita. Have a positive point. Ok, Peter. No, I have no idea, but my mom gave any some books to study. Maybe the answer is there. Ok, before continue, let's select another person. Well. Yeah, Palacios. I think Palacios. Are you there, María Paula? María Paula Palacios. ¿No está por ahí? ¿No está por ahí, María Paula? Ok. Bien, entonces, siguiente. Natalia López. Natalia, are you there? Natalia, no? Okay. No, I have no idea. But my mom gave any some books to study. Maybe the answer is there. Okay. If someone else wants to participate before the class finish, just raise your hand. For example, Juan Esteban Ariza. Ariza, Juan Esteban. Some. Very good. Some. And what is the translation of this sentence? No, I have no idea. No, yo no tengo idea. Mi mamá me da a veces libros para estudiar y las respuestas están ahí. Muy bien, muy bien. Casi buena, casi perfecta. Me dio, es el pasado de dar, entonces me dio algunos libros para estudiar. Quizá las respuestas están ahí. ¿Listo? Es muy parecido a lo que dijiste. Very good job, Arisa. Positive point. Wow. Another one, Galeano Santiago. Galeano Santiago. Uy, tres participantes saltaron la mano. Ok, Galeano Santiago fue el primero. Acá estoy. Please participate. Sí. Dice, can you give me any some of your posters?
Some? Sí, some, ¿no? Okay, very good. Can you give me some of your posters? You have a lot of them. Y la, sí, y la traducción. Esa es tan fácil de traducir. Dar, sí, ¿puedes dar algunos de tus carteles? ¿Tienes muchos de ellos? Very good. A good point for Galeano. Galeano, very good. Okay, another person who raised the hand is Mariana Ospina. María Fernanda Ospina, sorry. María Fernanda, Mafe. This one. No, they are all mine. I can give you any some poster, but I can give you. No, está acá. Any or some? Some. Oh, sorry. In this case, you have to use any because it's a negative sentence. I can give you any poster. No puedo darte ningún. ¿Sí? Cuando la traducción de esa frase es ningún, entonces la traducción sería, o la palabra que pondríamos sería any. ¿Listo? Traduce esta oración a ver si te ganas los puntos. Hasta poster. María Fernanda. ¿Se fue? No, todos son míos. No puedo darte póster. No puedo darte ningún póster. Muy bien, muy bien, muy bien. Very good. Listo, ahí rescataste. Rescataste los puntos. Profe, ¿por qué la quiso Galeano si le valiste son? Si es una pregunta. Lo que pasa es que en este caso sí es válido utilizar some, porque prácticamente traduce, ¿puedes darme, sí, algunos de tus postres, de tus carteles? En este caso sí es válido usar some. Some of your poster. Listo. Matthew, la que sigue. But I can give you any, some old magazines I have? No, thanks. You are so selfish. What do you put in this sentence, Matthew Navarrete? For the point. Matthew, ¿no estás por ahí? Yes. Some. Okay. But I can give you some. Pero puedo darte algunos, sí, es una oración positiva. Some old magazines. I have. No thanks, you are so selfish. Translate the sentence since here, desde aquí, desde Pat. Ah, pero yo te puedo dar algunas, no sé qué es magazine. Magazines, algunas revistas. Algunas revistas. No, no, gracias. Eres muy amable. No. Selfish. ¿Qué hay selfish? No sé, no me acuerdo cómo. Selfish era. Es como odioso, envidioso. ¿Listo? Bien, se acabó la clase, chicos, así que vamos hasta acá. La próxima clase seguimos participando y seguimos practicando. ¿Listo? Okay, sí. Listo, profe. Buenas clases. Chao, profe. Buenas clases. Bye. Chao, profe. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, profe.